Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Cele Show. Hoy, en el capítulo número 15, veremos una figura de Sideshow. El hombre sin nombre, de la película El bueno, el malo y el feo, de 1966. La figura debut de Clint Eastwood Legacy Collection, que celebra la extensa carrera del actor en el cine. La última película de la trilogía del dólar, del director Sergio Leone, quien nos muestra un film muy profundo, con una dosis de humor negro y con mucha violencia comparada con las anteriores. La banda sonora de Ennio Morricone es una auténtica obra maestra. Durante la Guerra Civil, tres hombres se lanzan en busca del arca que contiene una fortuna en monedas de oro robadas. Feo sabe que el tesoro se encuentra en un cementerio, mientras que el bueno conoce el nombre inscrito sobre la lápida que sirve de escondite. Se necesitan el uno al otro, pero un tercer hombre, el malo, un desalmado que no vacila en masacrar mujeres y niños con tal de conseguir lo que quiere. Finalmente, un triple duelo en un círculo central del cementerio que culmina con pura acción que nunca antes se había visto en el cine, dejando un gran legado gráfico y de estilo. Spaghetti Western en su mayor y puro potencial. Sergio Leone creó una de las mayores maravillas icónicas en el espectáculo fascinante, realizado por una edición brillante y realzado por el genio de la composición, Ennio Morricone. Esta figura diseñada y desarrollada en colaboración con el mismísimo Clint Eastwood es una figura clave de cualquier fanático del cine.